Con libreto de Eliseo Alberto y Francisco Hinojosa, Sal si puedes es una pieza contemporánea del reconocido compositor mexicano Daniel Catán, fallecido en 2011. Traer a discusión la obra de un compositor de la importancia de Daniel Catán, me parece muy importante revisar su obra y traerla al público para el que originalmente fue diseñada. Nosotros creemos que los mexicanos tienen que escuchar la ópera mexicana, los cantantes mexicanos tienen que cantar en español. A Daniel Catán le llevó 4 años desarrollar su obra. Comenzó a trabajarla en 1998, en colaboración con el escritor cubano Eliseo Alberto. Al trabajo creativo se sumó Francisco Hinojosa, quien nunca había escrito libretos para ópera. Había conversaciones muy largas acerca de cada escena, de un verso, de una sílaba que sobraba o que faltaba. Y fue un proceso de aprendizaje para mí delicioso. Y el resultado, ya después de verlo montado, me hizo decir, cualquier esfuerzo fue más que suficiente. Y realmente es una historia de cómo nos puede afectar las decisiones de una persona como un dictador, cómo un gobernante puede afectar la vida de los más sencillos. Interpretada en español, la ópera narra la historia de 2 jóvenes recién casados que son separados de sus esposas en medio de un conflicto bélico. Se trata de una comedia de enredos de amor, guerra y traición, situada en la pequeña e imaginaria isla caribeña de Sal si puedes. Hay salsa en la ópera, entonces hay percusionistas en escena, es una comedia, la gente se va a reír, va a bailar. Si bien habla de una hipotética isla en el Caribe, en realidad está hablando muchas cosas que nos atañen a los mexicanos de manera directa. Bien podría esta obra ubicarse en Veracruz o en Campeche. La Orquesta Sinfónica Mexiquense y el coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México presentarán 2 funciones gratuitas de Sal si puedes los días 15 y 16 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Para México al Día, Rufino Enríquez González.